Suiza se ha cargado a la mejor selección de la Eurocopa. Suiza se ha cargado a la mejor selección de esta Eurocopa. ¡Qué fracaso tan estrepitoso de la selección francesa! ¡Qué fracaso histórico! Con esta selección, con todos los jugadores que tenía, todos de un altísimo nivel, y en 4 partidos solo ha ganado 1. ¡Qué fracaso de Eurocopa! Y me duele decirlo, ¿qué fracaso de Eurocopa ha hecho Kylian Mbappé? ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! Hoy estoy loco. ¡Hoy estoy loco! ¡Loco! ¡Loco! Mañana, de hecho, van a haber 2 reacciones. Una de el partido de España-Croacia. Y la otra, este partido de Francia-Suiza, porque merece que también suba las video reacciones. Así que atentos mañana, porque vais a flipar con las reacciones, ¿vale? Mucha gente sabe que Kylian Mbappé es mi jugador preferido. Una parte de mí quería que se eliminase Francia, porque de estos dos, Francia y Suiza, iba a ser el rival próximo de España en cuartos. Evidentemente prefiero a Suiza antes que Francia, no seamos tontos tampoco, ¿no? Y aparte también, porque cuanto antes se despida Francia de la Eurocopa, antes Mbappé desvelará su futuro. Lo comentó él mismo, ¿no? Pero no me esperaba que fuera, al final, Mbappé el que condenara a Francia. Mbappé no ha marcado ni un solo gol en esta Eurocopa. Ni uno. Muy mala Eurocopa, fatal, fatálica. Muy mala de Kylian Mbappé, que puede haber marcado asistencias de gol, etcétera, pero ni un solo gol de Kylian Mbappé, y encima fallando el penalti decisivo en la 5ª ronda. El Kylian Mbappé, de verdad, hoy ha sido muy preocupante. Así se quedaba con esta cara tras haber fallado el 5º penalti. Suiza, sí, Suiza se carga a Francia. Ya vimos que también República Checa se cargó a Países Bajos. Ha estado a punto Croacia de también sacarnos fuera. Menos mal que nosotros los españoles hemos estado atentos en la prórroga. Y fijaos la celebración, ¿eh? Después de haber parado el penalti Sommer, que está siendo para mí el portero de esta Eurocopa. Recordad que después, cuando acaben los octavos, haremos el 11 ideal y el 11 de excepción. O si podéis imaginar más o menos lo que voy a poner, ¿no? Flipante. Flipante. Esa alineación titular es la que ha ganado, ¿eh? Es la que ha ganado a la todopoderosa Francia, chicos. ¿Eh? De hecho, jugaba de inicio Sommer en portería, Ricardo Rodríguez, Akanji y Elbedi en defensa, Widmer y Zuber por los carrileros, Xhaka y Freuler con Shaqiri en el centro del campo, arriba Seferovic y Embolo. Por parte de la selección francesa jugaba Lloris en portería, Varane, Lenglet, Kimpembe en la defensa, carrileros para Pavard y Rabiot, centro del campo para Pogba, Kanté, Griezmann, arriba Benzema y Mbappé. ¿Os habéis dado cuenta de la alineación que os he comentado? Os habéis dado cuenta, ¿no? Y a todo esto contando que de suplentes ha entrado Giroud, porque Benzema ha salido lesionado. Kingsley Coman, que había entrado de suplente, pero también volvió a salir porque ha estado lesionado. Moses Sissoko y Marcus Thuram. A todo esto, tenían en el banquillo a Lucas Hernández, a Ben Yedder, tenían a Zouma, tenían a Lemar. Tela. Tela. Pues ¿sabéis qué? El primer gol lo marcó Seferovic. Una auténtica burrada. Burrada, fijaos, esa selección da miedo. Es que al final, la selección es más honesta que decimos, ah, este no va a durar nada, Que de hecho mucha gente me lo comenta, Me comenta en plan, yo por ejemplo pongo partidos en plan, recuerdo que puse un partido de una selección top contra una no tan top, y luego un partido de 2 del mismo nivel. Y dije, ¿cuál queréis que narre? No, es que la selección top lo va a ganar fácil. Creo que fue con un partido de Brasil, Es que van a agarrar fácil, es que esto no hace falta ni narrarlo, no sé qué. Pues, al menos en la Eurocopa, cualquier selección puede ganar. Y esto a mí me llega a demostrar que aquí no hay nombres. Aquí no hay nombres. No hay nombres. No es que Francia tiene a Mbappé, Benzema, Pogba. No es que Inglaterra tiene a Harry Kane, Phil Foden, Sterling. No es que Alemania con Kroos, con Sané, con Gnabry.
aquí Sik, Shaqiri, Seferovic, entre otros. Da igual cómo te llames. Aquí el nivel de la Eurocopa, los equipos que están dentro de las eliminatorias, nivel muy igualado. De momento no he visto ninguna paliza a nadie, ¿eh? Otra sorpresa más. Otra sorpresa más, ¿eh? De hecho, el primer gol, y vuelvo a insistir, lo marcó Seferovic en el 15, ¿vale? Después salió el gran Karim Benzema, que estuvo siendo muy criticado en la Eurocopa. Marcó un doblete en la segunda parte, que empecé a hacer el directo en la segunda parte, ya lo sabéis, porque estaba haciendo la crónica del de España-Croacia. Benzema marcó en el 57 y en el 58, es decir, en un minuto Karim Benzema marcó dos goles. Golazo el primero, gran pase de Kylian Mbappé, buen control con el tacón, no sé qué hizo Karim Benzema, y por arriba, por encima de Sommer, y luego el segundo también de Karim Benzema, rematando un remate final de Griezmann, que me recordó mucho al gol de Gareth Bale de la décima, ¿no? Y al final, pues Benzema rematando solo en la línea de gol al segundo palo para marcar el 1-2. ¿Y sabéis qué? Luego Pogba viene y te marca un auténtico golazo. Un auténtico golazo de FIFA, de R2, para definir. Por la escuadra de Rosca. Y aquí Francia se creía que lo tenía todo hecho. Y pasó lo mismo que en España-Croacia, ¿eh? Volvió a marcar Seferovic. Volvió a marcar Seferovic, por cierto, antes. Que lo tenía aquí, por cierto, antes. Incluso antes de que marcara Karim Benzema, tuvo el 2-0, ¿eh? La selección de Suiza, Ricardo Rodríguez falló un penalti, que se lo paró Lloris, ¿no? Insisto, luego después Pogba marca el golazo, 1-3, insisto, y en el 81 marca Seferovic, recortando distancias, y yo, cuidado, cuidado. ¿Y sabéis qué? De suplente que entró Gavranovic, marcando en el 90, casi casi exactamente como pasó con España-Croacia. Es que vaya dos partidos hemos vivido hoy, ¿eh? ¿Qué dos partidos hemos vivido hoy? Y mañana hay más, ¿eh? Mañana se juega Inglaterra-Alemania. A las 6 y a las 9 juega Suecia-Ucrania. Si mal no voy. Qué burrada de partidos, chicos. Y sí, finalmente se fueron a la tanda de penaltis. Primera ronda marcaron los dos. En la segunda marcaron los dos. En la tercera y en la cuarta también. En la quinta marcó Suiza. Y el que falló finalmente fue este hombre, Kylian Mbappé, parada de Sommer. No se lo podía creer Francia, no se lo podía creer Kylian Mbappé. Francia se va fuera. Francia ha ganado un partido de 4. La selección hiper mega favorita. Viva el fútbol. Viva el fútbol, la verdad. En fin, cuartos de final, ya tenemos rival contra Suiza. Vamos a dar las notas a los jugadores porque luego a las 2 quiero seguir la Copa América también, ¿eh? Estoy enganchado al fútbol, madre mía. Dejadme la caja en los comentarios, ¿eh? Por favor, vuestra, ¿cómo habéis reaccionado? ¿Qué opináis de esto? ¿Quién ha fracasado? ¿Quién ha hecho un mal partido? ¿Eh? ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Quién lo ha hecho peor? ¿Eh? El brillante trabajo que ha hecho Suiza, empujando todos a una, y al final es la clave, ¿eh? Empujando todos a una. Lo ha hecho España también esto, ¿eh? Y no es fácil. Aquí me estoy dando cuenta del trabajo de Luis Enrique. No es fácil. No es fácil ir todos a una y ganar con casta este tipo de partidos, donde se juega a un solo partido que se puede decidir por detalles o por penaltis en esta ocasión. Increíble. Increíble, chicos. Increíble, es alucinante. Yo, sinceramente, os aconsejo que os suscribáis, porque vamos a dar todas las eliminatorias de Eurocopa, y evidentemente también se avecinan las eliminatorias de Copa Euro, de Copa Europa, de Copa América, perdón, ¿eh? Vamos a poner notas, señoras y señores, por la selección de Francia ahora mismo. Lloris, epa, se ha parado un penalti en pleno partido, ha tenido también buenas actuaciones, ¿eh? Pero, ojo, sinceramente, estoy viendo las estadísticas y vaya baño en ocasiones de Francia, ¿eh? 26 disparos de Francia, 12 de Suiza, 8 a puerta de Francia, 5 de Suiza. Vaya baño de ocasiones, pero sí que es cierto que al final, si no las metes, chico, porque Mbappé ha tenido unas claras brutales. Mbappé ha tenido unas cuantas claras brutales y no las ha marcado. Es decir, no sé qué le ha pasado en esta ocasión a Mbappé, pero de la Eurocopa es que como que se ha disipado, ¿no? Bien, venga, a Lloris le vamos a poner un 6,5. No ha parado ningún penalti, ¿no? De hecho, en la tanda de penaltis. Kimpembe,
le pondremos un 6,5. Lenglet, horrible Lenglet, ¿eh? Le pondremos un 3 al Lenglet. Rafael Varane, yo creo que ha hecho un gran partido Varane, le pondremos un 8,5. Rabiot ha hecho un buen partido, decente, 7,5. Yo es que a mí de carrilero Rabiot no es que me convenzca mucho, ¿no? N'Golo Kanté ha estado también bastante bien, le ponemos un 7,5. Pogba, una maravilla. Yo creo que Pogba ha hecho una maravilla de partido. Yo le voy a poner, sinceramente, yo le voy a poner el 10 a Pogba. Porque te mete cada pase Pogba, te ha marcado un auténtico golazo marcando el tercero, ha marcado de hecho el suyo de tanda de penalti, que sí, era creo que el primero, ¿no? El primero que lanzaba en esa tanda de penalti. Pavard le pondremos un 6. Karim Benzema, doblete, decisivo, luego ha sido lesionado, lastimosamente. Le voy a poner un 9,5 a Karim Benzema y luego Kylian Mbappé le pondremos un 6. Porque ha estado activo, ha fallado mucho, es cierto, pero también ha dado asistencias, ¿no? Ha fallado su penalti, un 6, entre 5,5 y 6, ¿no? No ha sido tampoco el partido de Mbappé. Vamos con Suiza, Sommer un 10, el guardameta suizo un 10. El Bedi ha hecho un gran trabajo. Yo le pongo otro. Le pongo un 9,5 al Bedi. A Kanji un 8. Ricardo Rodríguez le pondremos un 7,5. Widmer le pondremos un 6,5. Zuber le pondremos un 7. Xhaka le pondremos un 8,5. Freuler un 8. Shaqiri le pondremos un 7,5. Embolo un 7. Y Seferovic le pondremos un 9. 9,5 a Seferovic. Luego insisto, ha tenido minutos Giroud, Sissoko, Coman, Thuram por parte de Suiza. Ha tenido minutos Char, Gavranovic, Mehmedi, Fasnacht, Vargas y Babu. ¿Vale? Brutal. Es decir, es que esto es surrealista, chicos. Lo que está pasando en Eurocopa es totalmente surrealista. Si quieres seguir todavía los partidos conmigo, ya sabes lo que tienes que hacer, lo que te he comentado antes. Nos vemos más tarde. Seguiré comentando por Twitter, seguiré comentando por Instagram. Así que seguidme por allí. JKC Live y Francia. Vuelvo a repetir, la Francia de Kylian Mbappé, de Benzema, de Pogba, de Kanté, de Varane, de Rabiot, de Coman, de todos, eliminada. Fracaso brutal e histórico. Un saludo.